Elena es licenciada en Sociología y Ciencias Políticas por la UPV. Allí realizó los cursos de doctorado sobre procesos de cambio en la sociedad actual. Es titulada como agente de igualdad. Ha seguido un máster en Administración y Gestión de Empresa y un posgrado universitario en Igualdad y Evaluación del Impacto de Género en la Empresa y la Administración Pública. Trabaja, lo hace desde Red Quorum, junto con Maider Domínguez, que también ha participado en este estudio. Te toca, en este caso, Elena, ponerle voz a los resultados, pero por supuesto ha sido un trabajo en equipo, como nos vas a contar enseguidita. Actualmente gestiona, entre otros proyectos, la Secretaría Técnica del Servicio Verde Invideal de Araba. El currículum es muchísimo más extenso, pero no voy a quitar minutos en presentación para dejarlos para entrar en materia. Elena. Bueno, antes de empezar, sí que, a pesar de que ha habido agradecimientos en las fases anteriores, tengo que empezar agradeciendo a Emakunde la oportunidad de participar en un proyecto tan estratégico como este. Ha sido todo un lujo y, sobre todo, tengo que agradecer lo mucho que ha facilitado el trabajo, sin ellos no hubiera sido posible. Y también, como no, tengo que agradecer la participación de todas las personas que han estado formando parte de este estudio como informantes, que han sacado tiempo muchas veces de donde no lo había, muchas estáis aquí. Así que muchísimas gracias, estos resultados no serían posibles sin vosotras. Para los objetivos de la evaluación era hacer un análisis... Igual, sí, si me pasáis... El teclado, gracias. Eso es, gracias. Decíamos que los objetivos de la evaluación ha sido hacer un análisis del cumplimiento, desarrollo y aplicación de la Ley 4/2005 para la Igualdad, obviamente un análisis cuantitativo, que se ha hecho para el periodo comprendido entre 2010 y 2015. Pero este objetivo general tenía cuatro objetivos específicos. Uno era analizar el cumplimiento de la ley, sí, pero otro era analizar la evolución y hacer una comparación con respecto al quinquenio anterior y poder estudiar cómo había qué cambios habían producido, qué evoluciones eran positivas, qué evoluciones eran negativas con respecto a este periodo. También queríamos identificar, claro, las dificultades y los obstáculos que podían estar surgiendo en torno al cumplimiento de la ley. Y un objetivo secundario, pero no menos importante, era también adecuar las herramientas de evaluación de la ley a las de la evaluación del sexto plan de igualdad, en este caso, para conseguir que los procesos evaluatorios sean menos agotadores, para conseguir simplificar el trabajo de tal manera que las evaluaciones vayan coordinadas y haya que hacer menos solicitudes de información. ¿La metodología que hemos seguido para ello? Pues, bueno, era una metodología variada. Para analizar sobre todo los resultados del título 2, hemos hecho una revisión de los boletines oficiales que se comprendían entre el 1 de abril y el 30 de junio de 2015, del final del periodo evaluado. Hemos analizado en total 223 boletines, que se dice rápido pero cuesta mucho hacer, y los hemos utilizado para analizar la evolución en una serie de temas concretos, como era el uso no sexista del lenguaje, los procesos selectivos de acceso al empleo público, la integración de la perspectiva de género en contrataciones y subvenciones y la representación equilibrada de mujeres y hombres en los jurados para la concesión de premios. Esta metodología la hemos completado con una metodología basada en la revisión de bases de datos, sobre todo basada en los datos de la evaluación del sexto plan de igualdad. Como hemos dicho, hemos intentado no tener que repetir las búsquedas de información para no saturar a las agentes de igualdad que están trabajando, a los agentes de igualdad que están trabajando en este campo y que muchas veces tienen que hacer un trabajo ingente participando en estos procesos, ¿no? Entonces, hemos explotado en la medida de lo posible los datos procedentes de la evaluación del sexto plan de igualdad y hemos utilizado también las memorias de actuación disponibles de Begira, de las memorias de evaluación de impacto de género, etcétera, etcétera. Ahí donde no hemos llegado es cuando hemos utilizado los cuestionarios ad hoc. En concreto, en la evaluación del sexto plan de igualdad participaron 70 ayuntamientos y nos quedaban otros 181 ayuntamientos a los que no se había llegado y a los que sí se hizo un cuestionario para conseguir información con respecto a las unidades de igualdad, a la planificación de igualdad, presupuestos, estructuras de coordinación, etcétera, etcétera, etcétera. También hemos hecho cuestionarios a Emakunde, IBAP, al Eustat, al Departamento de Educación, para llegar a esa información que a través de memorias y fuentes secundarias no podíamos conseguir. ¿Y cuáles han sido los resultados de todo este trabajo, proceso metodológico? Bien, lo hemos estructurado en torno a los tres títulos de la Ley de Igualdad. Entonces, en torno al título 1, que era competencias, funciones, organización y financiación,
Los resultados han sido, en relación a los organismos de igualdad, se ha avanzado bastante. Bueno, ya tenían, los departamentos de Gobierno Vasco tienen todos una unidad de igualdad desde 2009. También lo tienen las diputaciones forales, y que durante este periodo además han incrementado el número de personas que estaban trabajando en estas unidades en dos de las tres diputaciones. Y también se han creado nuevas unidades en cuatro organismos autónomos, en el Lankidetza, Lanbide, Osakidetza y Osalan. En el momento de hacer la evaluación, dos, EITB y Eustat, estaban en proceso de creación y quedaban cuatro organismos por crear una unidad de igualdad. A nivel de municipales, donde se ha producido una evolución más interesante, se han incrementado las unidades de igualdad en cuatro, pasando de 54 a 58, que pueden no parecer muchas, pero como eran en gran medida mancomunadas o de comarcales o de agrupaciones municipales, han supuesto que haya unas unidades de igualdad en 31 municipios más que la evaluación pasada. Esta es una muy buena noticia, en la medida en la que ya hemos venido diciendo en todas las evaluaciones, en todas las intervenciones que hemos tenido hasta ahora, que las estructuras para la igualdad son fundamentales para la implantación de la ley, para la implantación de políticas de igualdad. Pero sí que es cierto que el número de personas que están formando parte de estas unidades ha descendido ligeramente, un 5%. Este descenso además ha venido acompañado de un empeoramiento de algunas de las condiciones laborales en cuanto a temporalidad, en cuanto a parcialidad, que se ha incrementado también un 13%, y en cuanto al descenso de los niveles en los que están representadas, con una menor proporción de agentes de igualdad en los niveles A. Entonces, sí que es cierto que sería interesante, esto ha ocurrido todo en un contexto de crisis, pero sí sería interesante revisar las condiciones y las estructuras en las que están trabajando las unidades de igualdad actualmente. En el ámbito de los organismos de coordinación, sí que se ha producido un importante desarrollo de los órganos de coordinación. Se han creado tres grupos técnicos en la Comisión Interinstitucional, que además se ha reforzado en esta décima legislatura con la participación del Departamento Competente en Educación. Y estos tres grupos, además, han estado dirigidos a trabajo en tema de subvenciones y contrataciones, que luego ha resultado en una importante evaluación, estudio que tenemos aquí, en evaluación de impacto de género y en educación. También se ha reforzado muy fuertemente Berdinsarea, la red de municipios vascos, que actualmente cuenta con 60 municipios, un 22% más que hace que en 2010, y que ha duplicado además su presupuesto. Y durante este periodo, además, se ha creado Bertinbidea, la red de municipios, redes de municipios vascos por la igualdad en municipios pequeños, que ha permitido asesorar a municipios con menor tamaño en todos los territorios. En ese sentido, el avance a nivel de la coordinación interinstitucional es muy positivo, pero sí que empieza a parecer que sería necesario hacer una revisión de todos los instrumentos de coordinación que tenemos para conseguir coordinar los instrumentos de coordinación y conseguir que haya una mayor eficacia en cuanto a procesos, tiempos, temas trabajados y evitar saturar agendas, que es una de las percepciones que nos trasladaban las agentes de igualdad. Por lo que respecta a la coordinación interdepartamental, también ha vivido un desarrollo importante. La comisión interdepartamental sigue sin cambios, sigue habiendo además GTDs en todos los departamentos del Gobierno vasco, pero se ha incrementado fuertemente la estructura interdepartamental en los ámbitos forales y locales, con mayor número de estructuras que se han desarrollado sobre todo en los municipios de mediano y pequeño tamaño. Y esto es la evolución que hemos observado en el título 1. Pasamos ahora al título 2, de medidas para integrar la perspectiva de género en la actuación de los poderes y administraciones públicas vascas. En relación a los planes de igualdad, podemos observar que la Administración General sigue contando con el plan de igualdad, el sexto plan de igualdad, que actualmente está en proceso de revisión para aprobar próximamente un séptimo plan. También sigue habiendo planes de igualdad en todos los departamentos del Gobierno vasco, que además disponen de presupuesto para actuaciones en la mitad de los casos, y hay planes de igualdad en las tres diputaciones forales. A nivel municipal, también ha habido un ascenso del número de planes que existen, un 17% más,
y estamos cerca de conseguir tener planes de igualdad en la mitad de los municipios, pero también es cierto que ha habido un ligero descenso en la cantidad de población que vive en municipios con plan. ¿Por qué? Pues porque varios municipios grandes que con trayectoria en igualdad y con unidades de igualdad no habían hecho, en el momento de la evaluación, no disponían de plan, ¿no? En la presentación que hemos hecho antes había una intervención de una técnica de igualdad foral hablando del replanteamiento de potencial de los planes, de la necesidad de replantearse los planes, y quizá por ahí sería necesario revisar las causas de este descenso de población que está viviendo en municipios con planes, ¿no? A nivel de estadísticas y estudios sí que se ha observado una evolución muy muy positiva, sobre todo el Eustat consolida todos los logros que había obtenido en la evaluación anterior, y además ha seguido avanzando con nuevos indicadores en la encuesta de conciliación de la vida personal, familiar y laboral, con una nueva encuesta de bienestar personal, con avances en los análisis de discriminación múltiple, que antes Igor destacaba que la importancia de hacer los análisis de discriminación múltiple, para eso requieren herramientas de conocimiento, y el Eustat ha avanzado ahí, por ejemplo, integrando en el PIB la economía sumergida, que está en gran parte sostenida por mujeres. Y luego, en el trabajo de difusión, también se ha avanzado con dos informes sobre usos del tiempo y apartados de igualdad en el informe socioeconómico de 2012, por ejemplo. A nivel foral y local también se han producido avances. Estos avances, sobre todo, se han observado en el análisis de datos, en la extracción, análisis de datos desagregados por sexo, pero no tanto en el análisis de la discriminación múltiple, ni en la revisión de indicadores, ni en la extracción de brechas de género, que sí que se hace de una manera más puntual, menos sistemática. Es interesante, desde luego, el avance en el análisis de datos, es el primer paso y es un avance fundamental, pero sí que es importante seguir incidiendo en este ámbito para conseguir que se revisen los indicadores, porque muchas veces tienen sus propios sesgos y son fundamentales para profundizar en las causas de las desigualdades y conseguir identificar las brechas de género reales, ¿no? En relación a la capacitación del personal de la Administración, hemos analizado, por una parte, si existían planes de formación o no, por otra, si había más o menos personas formadas que en el quinquenio anterior, y por otra parte, los temarios en los procesos selectivos de acceso al empleo público. En relación a los planes de formación, existe actualmente un plan de formación vigente hasta 2018, que además se ha visto complementado por la elaboración de planes de formación a nivel local y foral, que es la primera vez que ocurre y que supone una muy buena noticia. En ese sentido, sí que sería interesante que la Comisión Interinstitucional trabajase en una coordinación de todos los planes de formación y en una valoración del impacto que está teniendo esta formación en la consecución de personas capacitadas para integrar efectivamente las políticas de mainstreaming, la transversalidad. Es decir, para ver si realmente estamos consiguiendo personas más capaces de transversalizar las políticas de igualdad. En este periodo hemos tenido unas 2.100 personas formadas anualmente, lo cual, bueno, supone un ligero descenso con respecto al quinquenio anterior, 16%, pero sigue siendo una cifra muy elevada. Y también se ha producido, esto sí, quizá más preocupante, una reducción de 16 puntos porcentuales con respecto al quinquenio anterior en el número de procesos de selección al empleo público que incorporaban en sus temarios cuestiones relativas para la igualdad. Además, los temas que se incluyen suelen ser de carácter genérico, la ley de igualdad, los principios para la ley o los protocolos de actuación. En ese sentido, por una parte, es muy interesante que se trabaje en los planes de formación una vez se ha entrado a los puestos públicos, pero también es interesante igual ir a ser más asertivos en la solicitud de formación específica para el desarrollo de políticas transversales. Y con respecto a la evolución previa de impacto de género, bueno, ha vivido un desarrollo exponencial, fantástico, en este periodo. Primero, se han creado nuevas directrices que han aclarado qué normas estaban exentas y que han simplificado el informe de evaluación de impacto de género significativamente. Además, aunque el número de expedientes tramitados ha sido ligeramente inferior, se han duplicado el número de expedientes que incorporaban aportaciones
a las normas, que es al final el objetivo de las evaluaciones de impacto de género. No se trata solamente de generar conocimiento, se trata de conseguir que las normas realmente sean más igualitarias y que contribuyan a reducir las brechas de género. En ese sentido, esta evolución es realmente significativa, realmente interesante. Además, también a nivel foral y local se ha producido una evaluación. Yo no he hecho nada, lo juro. Un aviso de que tengo que terminar. Podría decir que estaba preparado. No estaba preparado, pero no, me viene muy bien porque quedan 5 minutos. Vale. Decía que en relación a la evaluación de impacto de género, bueno, pues que sí que se ha vivido eso en diputaciones forales, también un desarrollo muy importante en la medida en la que se han cuadruplicado los expedientes informados y se han triplicado los que también incorporan modificaciones, y además se han generado muchísimas herramientas a nivel de guías, formaciones y materiales varios. Quedaría un poco exportarlo a nivel local, que ya se está haciendo desde Berdin Sarea con grupos de trabajo específicos. En relación al uso no sexista del lenguaje, como queda poco tiempo no me voy a extender mucho, sobre todo porque además este ámbito no ha sufrido grandes modificaciones, se mantienen en 2 de cada 3 disposiciones que hacen un uso no sexista del lenguaje. Sí que cabe destacar que se hace un uso no sexista del lenguaje más en las páginas web que en las disposiciones, como 10 puntos por encima, así que igual sería interesante por una parte trabajar en que se interiorice ese uso no sexista del lenguaje. Y que porque esa falta de interiorización, ¿no? de concienciación con respecto al uso no sexista se ve, por una parte, en que se usa más en los ámbitos externos que en los internos, y por otra, en que se tiende a utilizar mucho un uso difuso, es decir, se empieza haciendo un uso no sexista en las disposiciones o en las páginas web y luego se terminan utilizando los genéricos masculinos. La buena noticia es que cada vez más hay una alta concienciación de la importancia que tiene y el reto que nos queda es el de conseguir que esa concienciación sea consistente y no solamente al comienzo o no solamente una intención, ¿no? Por lo que respecta a convocatorias de subvenciones y contrataciones, como luego se va a hablar más profundamente, no me voy a extender demasiado, se mantienen las cláusulas, tanto en el número de subvenciones que incorporan cláusulas para la igualdad como en el grado de obligatoriedad que mantienen, pero sí que es cierto que se hacen también de manera muy genérica. Insisto, no voy a profundizar porque luego os lo van a explicar en la evaluación cualitativa mejor. Las cláusulas que valoran la trayectoria en igualdad siguen siendo residuales, de en torno al 8%, y la cláusula de prohibición para concurrir a personas físicas o jurídicas que hayan sido sancionadas por discriminación durante el periodo que dure la sanción ha disminuido significativamente. En cambio, las cláusulas de igualdad en las contrataciones sí que aumentan de manera muy importante, en un 22%. Con respecto a los procesos de selección, la cláusula de desempate, que está dirigida a promover la visibilidad, la presencia de las mujeres en los puestos, niveles en los que están infrarrepresentadas, ha visto una mejora de 10 puntos, están en 1 de cada 4 procesos selectivos analizados. Sí que es cierto que la Administración General se observa con mayor fuerza y en la Administración local con un 50 y 40% respectivamente, mientras que en la Administración Foral la observancia de este mandato es menor, ¿no? Y por lo que respecta a los tribunales de procesos selectivos con representación equilibrada, pues sí que se ha observado un cierto descenso. En relación a tribunales y jurados creados para la concesión de premios, bueno, eso sí que ha observado un desarrollo importante, y de manera que más de la mitad de los tribunales para la concesión de premios tienen una representación equilibrada de mujeres y hombres. Y ya con respecto al título 3, medidas para promover la igualdad en diferentes áreas de intervención, bueno, pues en general el nivel de intervención de actuación se ha mantenido estable con respecto al quinquenio anterior. Observamos que se ha producido un cierto paso de las acciones de mainstreaming a empoderamiento, lo cual puede ser una noticia positiva en la medida que implica que se dirigen más acciones dirigidas a la ciudadanía, a las mujeres, a los movimientos asociativos, a la ciudadanía en general. Quizá la noticia un poco menos positiva es que se han observado menos acciones relacionadas con intervenciones económicas o gestión de recursos, que son las que más valoran las agentes de igualdad a la hora de ser capaces de movilizar, de traccionar las situaciones a nivel local, ¿no? Con respecto a la participación sociopolítica,
Bueno, sí que es cierto que poníamos en la presentación anterior que ha habido una cierta mejora de la presencia de mujeres, especialmente en el ámbito público. Bueno, pues hay en las ejecutivas son paritarias, pero los siguientes niveles, los de secretarías, vicedirecciones, viceconsejerías y en el caso de las diputaciones forales, direcciones, la representación ya no es tan equilibrada, salvo en la Diputación Foral de Gipuzkoa. A nivel local ha habido una cierta mejora, pero solamente una de cada cuatro municipios tienen como cabeza visible a una alcaldesa. Y dos de los 10 municipios más grandes tienen alcaldesas en su cabeza visible, ¿no? Por lo que respecta a los sindicatos, sí que es cierto que se ha mejorado la presencia de mujeres en los comités, pero las juntas directivas de patronales siguen estando masculinizadas, todos los cargos de la Cámara de Comercio y entidades financieras siguen estando masculinizadas y las tres empresas del IBEX 35 siguen estando presididas por mujeres y con consejos de dirección mayoritariamente masculinizados. En relación a cauce de libre adhesión, no ha habido cambios con respecto a 2010. En relación a la Comisión Asesora para el Uso No Sexista de la Publicidad y la Comunicación, es otro ámbito en el que se ha observado una mejora exponencial. ¿Por qué? No entiendo esto. Bueno, os lo cuento igualmente. Se ha observado una mejora exponencial en la medida en que en 2013 se creó la Comisión Begira y desde entonces se ha creado un código deontológico de autorregulación para una comunicación y una publicidad no sexista al que se han adscrito 50 entidades en solo un año y medio de trabajo. También han vivido un desarrollo muy importante los planes y programas para la igualdad en las empresas. En este tiempo se han duplicado los planes que se están desarrollando en el ámbito privado y se ha duplicado también el presupuesto para subvenciones dirigidas a estas entidades. Se modificó también el decreto de entidades homologadas para asesorar a las empresas privadas en la elaboración de sus planes de igualdad y se han incrementado el número de entidades homologadas capaces de hacer este trabajo y además se han creado muchísimos materiales de asesoramiento y difusión, entre ellas las metodologías para elaborar los planes de igualdad en el ámbito empresarial. También las entidades colaboradoras han vivido una mejora exponencial. Desde que en 2014 se modificó el decreto que regulaba la figura, se han cuadriplicado el número de entidades colaboradoras con respecto a la evaluación anterior. Y con respecto al acoso sexual, se ha actualizado el protocolo de actuación, se han publicado 5.000 ejemplares que se han sido enviadas a las empresas de más de 50 trabajadores y se ha dispuesto el protocolo online. Y ya por último, en relación a la defensa del principio de igualdad y no discriminación, en 2012 se creó una ley que integraba los contenidos y las funciones de la Defensoría en un nuevo área adscrita a Emakunde, de defensa de los derechos de la igualdad. Este área ha vivido un desarrollo importante del número de expedientes tramitados, que ha subido 10 puntos. Actualmente se están tramitando una media de 89 expedientes, pero sobre todo lo interesante es que ya se están incrementando el número de quejas y de denuncias frente al número de consultas, es decir, se está incrementando la fuerza de la demanda de igualdad. En ese sentido, es otro ámbito que ha vivido una evolución muy positiva en este quinquenio. Con respecto a los recursos de regulación para víctimas de maltrato doméstico, también entre 2010 y 2013 se ha formalizado la reasignación de las funciones de la Dirección de Atención a Víctimas de Violencia de Género y se ha creado en Emakunde una nueva área de violencia contra las mujeres. Esta es una estructura que ha servido para reforzar las funciones de coordinación, que son las que competen al Gobierno vasco, y las de prevención, sobre todo gracias a través del programa Beldur Barik, por ejemplo, que ha vivido durante este quinquenio un desarrollo muy importante, y las funciones de impulso y evaluación, mientras que los servicios y programas de atención directa quedan en competencia del ámbito foral y local. Y por último, con respecto a la regulación con respecto a la presencia de hombres y mujeres en la lista de candidaturas al Parlamento Vasco, sí que es cierto que la lista de candidaturas al Parlamento Vasco ha sido más equilibrada y ha revertido en una composición parlamentaria más equilibrada, con una presencia de 3 puntos porcentuales de mujeres mayor, pero en cambio, en juntas generales, la presencia de mujeres en las listas ha disminuido
La composición es equilibrada nuevamente a nivel de los cargos más altos, de vicepresidencia y secretarías, pero no en portavocías, en las que la compresencia se sitúa entre el 20 y el 30%. En conclusión, bueno, pues sí que es cierto que se han consolidado los avances más relevantes del primer quinquenio y, sobre todo, se han producido avances muy, muy significativos en todos los campos. En el título 1, con el incremento de organismos de igualdad, con la creación de nuevos órganos de coordinación y la consolidación de los que ya había. En el título 2, a través de la mejora en los usos, en los datos desagregados por sexo, en la evaluación de impacto de género, se ha habido un crecimiento exponencial. Y, sobre todo, en el título 3, en las áreas concretas se han observado mejoras en todos los capítulos, en el capítulo 2 con la puesta en marcha de Begira, en el capítulo 3 con la aprobación de del plan de coeducación, en el capítulo 4 con la duplicación del número de planes de igualdad en empresas que se han ido desarrollando y de las ayudas que se les han dado para hacer estos planes. Ahora bien, sí que nos quedan una serie de retos por los que hay que seguir trabajando. El agotamiento quizá de los planes de igualdad, la presencia de mujeres y hombres en los órganos de dirección, en asociaciones y organizaciones profesionales y empresariales, ese ámbito privado en el que es más difícil incidir para la ley. También hay que convocar, que dejar en el debe la creación de un Consejo Vasco de Mujeres, el cauce de libre adhesión. Y dejo para el final lo primero, porque es lo que yo destacaría como más importante, que son el analizar la cantidad y las condiciones laborales de las personas que están trabajando para desarrollar y sacar adelante la ley para la igualdad. Muchísimas gracias por vuestra atención y perdón. Eskerrik asko, Elena, izango dugu, aurrerago ere, hemen azaldu direnetan xehetasun gehiago bilatzeko modua, eta baita ere, aipatu diren erronka horietan, nora joan, horretan ere, elkarrekin izketan jarraitzeko. Muchísimas gracias. Voy a pasar la palabra seguidamente a Eva Alfama Guillén. Ella habla hoy, está aquí con nosotras, en nombre del grupo que se ha encargado de analizar los procesos de evaluación del impacto de género de las normas. Es la Asociación para la Investigación y Acción, ALIA. Eva Alfama, Alba Alonso, María de la Fuente y Silvia Llorente, y espero no olvidarme de nadie, porque esto de las listas de nombres las carga el demonio. Ha evaluado el 5º y el 6º Plan de Políticas de Mujeres de la Generalitat de Cataluña, así como el impacto social de la Ley 2008-5/2008 del derecho de las mujeres a erradicar la violencia machista también en Cataluña. Colaboradora también de Emakunde en la definición del sistema de evaluación y seguimiento de las políticas de igualdad vasca, en la evaluación de coherencia de las políticas de igualdad y recientemente, lo vamos a ver, en la evaluación de los procesos de evaluación del impacto de género con el equipo que hemos comentado de esta asociación ALIA. Acaba de finalizar la tesis doctoral dedicada al estudio de la implementación de la transversalidad de género, en la que analiza en profundidad la experiencia precisamente de Euskadi. Actualmente, hay que decirlo, trabaja para el Ayuntamiento de Barcelona. Un placer, Eva. Voy a pediros brevedad dentro del marco de las 20 minutos más o menos que tenemos para analizar cada una de estas valoraciones, para que podamos después disponer de tiempo suficiente para conversar. Eskerrik asko. Muy bien, muchas gracias. Antes que nada, también me gustaría agradecer no solo la invitación hoy, sino también haber podido colaborar con Emakunde, que aparte llevo unos años y siempre ha sido un placer, porque siempre ha habido como mucha colaboración y aparte mucha receptividad a propuestas y a planteamientos metodológicos, ¿no? O sea que muchas gracias a la dirección actual y a las anteriores, porque la verdad que es una trayectoria de evaluación la que tenéis aquí que me gustaría destacar. Yo soy catalana, entonces desde fuera os lo digo que es algo de reconocer y que contribuye mucho a... ¿Me pones la...? Sí. Al aprendizaje y a la mejora, ¿no? Uy. Aquí estoy. Ahí está. Y aquí estamos. Aquí. Exacto. Todo tuyo. Muy bien. Bueno, el título de la evaluación es como complicadísimo, pero porque es la evaluación de los procesos de evaluación. Pero bueno, ya está. Aquí el equipo y también como esto se va a colgar, pues nada, el link directo vuestro. ¿Qué es lo que evaluamos con este proceso de evaluación? Pues cómo se estaba haciendo la evaluación del impacto de género de la normativa, o sea, cuál es el modelo, cómo se había pensado, ¿no? Porque hay diferentes concreciones en diferentes territorios, pues cuál es el modelo vasco. Luego, cómo se ha llevado a la práctica este modelo, o sea, ha funcionado o no ha funcionado, cómo se ha operativizado. Y luego, ¿para qué sirve, ¿no? O sea, ¿hasta qué punto ha contribuido a incorporar medidas de igualdad
para eliminar desigualdades y promover la igualdad, la normativa, ¿no? Hemos, desde 2005 a 2015, o sea, cubrimos desde el principio, desde antes de la ley, de hecho, hasta ahora. Y es en la Comunidad Autónoma de Euskadi, con algunas comillas, porque hay un foco muy grande en el Gobierno vasco, a nivel metodológico también, porque hay más trayectoria y hay más, digamos, muestra, o sea, se trabajó más, también se trabajó en diputaciones forales y en el ámbito local se describe los avances, ¿no? Pero no se entró a analizar expedientes o normativa. A nivel metodológico, hicimos muchas entrevistas a Emakunde, a técnicas de igualdad de los departamentos, que de hecho estáis por aquí, también a personas que habían elaborado informes de impacto en los departamentos, pero que no son personas especializadas de igualdad, pero que habían estado implicados desde diferentes departamentos, y también a nivel foral se hicieron entrevistas. Y luego el grueso del análisis fue en análisis de expedientes normativos para el Gobierno vasco. Son 50 normas en 2005, 50 en 2010 y 2015. 50 en 2010 y 2015 no son las normas, sino que es la propuesta de norma, el informe de evaluación de impacto, el informe de verificación de Emakunde y la norma final. Entonces, para poder ver todo el proceso. 2005, 2010, 2015 no es exactamente así, porque queríamos que coincidiera con los periodos de evaluación cuantitativa, pero no hay 50 normas en un trimestre, con lo cual fuimos. En realidad es 2009, 2010, 2014, 2015. Con una muestra no. Si la muestra era lo que había en ese periodo, digamos, no fuimos a buscar. Justamente para ver qué es lo que aparecía. En Vizcaya analizamos 8 expedientes y en Guipúzcoa 17, con un proceso de selección que hicimos con las diputaciones forales. Perdón, me he pasado esto. Para el Gobierno vasco, me voy a extender un poquito más en el modelo del Gobierno vasco. Es un modelo exhaustivo, en el sentido de que intenta abarcar el máximo posible de normativas. Incluye decretos, órdenes, etcétera. Es un modelo concreto, o sea, tiene estas directrices, tiene guías, tiene materiales de apoyo, con lo cual, que en otros ámbitos no están así, ¿no? Aquí hay una concreción y reglamentado, ¿no? Unas directrices que evolucionaron. Es un modelo descentralizado, también esto es importante. Aquí la apuesta de Emakunde es porque las diferentes unidades promotoras de la norma hagan el informe de impacto de género. Esto no siempre es así, hay otros. En Cataluña, por ejemplo, hay una persona del Instituto de Igualdad que lo hace, y aquí la apuesta es porque todos los agentes aprendan a hacerlo, ¿no? Para conseguir que lo desarrollen, pero al mismo tiempo garantizar la calidad, hay todo un proceso, hay el informe de verificación de Emakunde y también acompañamiento, materiales. O sea, es una perspectiva que busca transmitir esta. Es muy procesual, de alguna manera, ¿no? O sea, cómo ir profundizando, y esto tiene implicaciones también. O sea, es una visión muy, muy progresiva. Primeras preguntas, ¿no? ¿Esta evaluación de impacto se hace o no se hace, ¿no? Se realiza. Aquí ha comentado que sí que ha habido un desarrollo muy importante, ¿no? En los últimos años. Se alcanza todo tipo de normativa, se aplica sistemáticamente, efectivamente, se ha conseguido esta implementación. Hay algunas inconsistencias respecto a cómo se supone que se tiene que hacer y luego cómo se hace en la práctica, en cuanto al momento, en cuanto a los actores que lo hacen, en cuanto a los circuitos de información, pero también hay un proceso de aprendizaje a lo largo del tiempo, cada vez más se van ajustando, pero sí es verdad que a nivel departamental pues también faltaría igual un poquito de homogeneidad. Los diagnósticos de la evaluación de impacto, aquí es un poco esta gráfica que hay, mayoritariamente son débiles, ¿no? Hemos hecho aquí un poco. Es verdad que empezamos con algunos informes que no tenían diagnóstico y con una mayoría débiles, algunos medios y unos exhaustivos. Cuando decimos esta calidad de los informes nos referimos a la conexión entre los datos que se dan, la reflexión que se hace con el tema de la norma, ¿no? Que a veces hay un gran despliegue, pero justamente lo que estás evaluando no es lo que. Ahí no hay, y a veces porque no hay datos. A veces porque las normas son muy concretas, realmente es difícil, ¿no? Pero bueno, es un tema que sí es verdad que vamos viendo que va mejorando. Tanto a niveles de esta conexión como a nivel de la utilización de las directrices, ¿no? Y a nivel vamos viendo cómo se reducen los usos erróneos de los conceptos de igualdad, digamos, de discriminación, de impacto, ¿no? Cada vez sí es verdad que hay un aprendizaje. En cuanto a las medidas propuestas, en la evaluación de impacto vemos que como
los propios promotores de la norma hacen el informe de impacto de género, normalmente lo que hacen es registrar lo que ya está. No añaden medidas, aunque a veces sí. Y, en cambio, es el informe de verificación, que es el que más amplía, ¿no? Medidas adicionales. Pero también es verdad que si no hubiera esta evaluación de impacto, esta obligación, probablemente estas medidas del borrador de norma no estarían, ¿no? O sea, aquí es difícil como calcular el impacto, pero es verdad que hay un impacto claro, que aparte todos los actores nos lo estaban diciendo, ¿no? No voy a entrar mucho en esto porque si no me voy a comer el tiempo y me gustaría reflexionar un poco al final, pero la tipología de normas es la que plantea la ley, ¿no? Perspectiva de género, participación, acciones positivas, acciones supuestamente neutras pero con impacto de género positiva, múltiple discriminación, las prohibitivas sancionadoras y las complementarias que tienen que ver más con la implementación, ¿no? Entonces, aquí, por ejemplo, hemos puesto una tabla de los informes de verificación y vemos cómo han aumentado. O sea que, bueno, no ha aumentado, no, depende, pero o sea que casi todos los informes están proponiendo mejoras, ¿no? Se identifican. Los números más claros están en el informe. En cuanto a las medidas de igualdad, o sea, si miramos la normativa, vemos claramente que hay un aumento y que la propia evaluación de impacto ha sido determinante, ¿no? Hemos pasado de un 18% de las normas evaluadas. Perdón, o sea, de la muestra, digamos, el 18% tenía medidas de igualdad de diferente tipo a un 96%, o sea, lo cual ahí se ve claramente el desarrollo, ¿no? Desde los diferentes tipos de norma. Si vamos a concretar, pues lo mismo, ¿no? Podemos ver, bueno, no voy a entrar, pero sí que también es verdad que algunas entran más fácilmente que otras, ¿no? Y esto, bueno, es uno de los elementos también a reflexionar luego al final, ¿no? Más allá de que entre normas de medidas de igualdad, otra de las preguntas es qué tan transformadoras son estos contenidos de igualdad, ¿no? Y aquí hicimos un intento de categorización que intentaba graduar de alguna manera la capacidad de transformación, que evidentemente es una aproximación, pero la idea era, pues si una no es lo mismo hacer sensibilización, que lo que comentaba, acciones positivas, dedicar recursos, crear servicios, ¿no? Aquí la fuerza, digamos, de la medida tiene que ver. No es lo mismo actuar en un ámbito muy amable que actuar en un ámbito muy resistente, ¿no? O sea, que este tipo de elementos los combinamos para intentar graduar de alguna manera hasta qué punto se estaba yendo cada vez más, ¿no?, a abordar la dificultad de la transformación de las relaciones de género, ¿no? Y aquí vemos que sí, cuanto más oscuro, más, ¿no? Con lo cual sí vemos que ha ido evolucionando, queda mucho por hacer, pero sí que hay un aprendizaje en cuanto a la capacidad de transformación. En cuanto al impacto, o sea, cómo han cambiado, ¿no? Por ejemplo, ahí volvemos al uso del lenguaje, ¿no? La primera gráfica es el uso, es la revisión de las normas, ¿no? Que va reduciendo el uso sexista, pero no, aún no está coherente, como decías. Y en cuanto a cómo las normas inciden en esto, vemos que sí ayuda, pero sigue siendo, hay una dificultad, ¿no? Se mantiene. Pero en cualquier caso, aquí lo importante también son, en nuestro punto de vista, las medidas más sustantivas, ¿no? Hasta qué punto se incorpora la igualdad, hasta qué punto se promueve la participación, se incluye la igualdad como contenido en criterio, o sea, todos estos elementos, que tampoco voy a entrar, pero lo que sí vemos es que tampoco hay un gran cambio, por lo que os decía, que la norma ya, o sea, si vemos aquí, ¿veis, por ejemplo? Incorporación de cambios. En la décima legislatura hay más que no incorporan cambios, pero porque las normas de entrada ya incorporan más medidas por este lado, ¿no? Pero sí es verdad que se reducen los que solo cambian el lenguaje. Entonces, en este sentido, la valoración es positiva, ¿no? En el sentido de que sí, los cambios que incorporan son más cualitativos, digamos, con un mayor grado de transformación, va creciendo poquito a poco, pero sí es verdad que se va aumentando, ¿no?, en esta especie de tipología que hemos hecho. En estos datos, lo que estamos diciendo no son número de medidas, sino de normas que incorporan medidas. Lo que vemos también es que las normas incorporan más tipos de medidas. Entonces, a veces parece que no haya cambios, pero igual si tenían tres, pues ahora tienen cinco, ¿no?
Si solo hacían participación, pues ahora hacen participación, un criterio. O sea que también hay un elemento de aprendizaje. Vale, me estoy enrollando. En el ámbito foral, comparten este enfoque de buscar la concreción, de buscar la obsesividad y buscar la descentralización, ¿no?, con el Gobierno vasco. En este sentido hay una cierta coherencia, pero operativamente la concreción es diferente en cuanto a cómo se asesora, en cuanto también a las unidades, los recursos que tienen de acompañamiento, en cuanto al modelo de análisis, que ya sé cómo es posterior, pues también recoge una cierta innovación o le da una vuelta más, digamos. Y luego el tema de Hacienda, que es muy importante en cuanto al peso, ¿no?, en el elemento normativo, y que abre una línea de trabajo desde nuestro punto de vista muy interesante, y aparte que permitiría trabajarlo colectivamente las tres diputaciones de entrar en la parte de los ingresos, ¿no?, de las normativas que tienen que ver con los ingresos también. Hay ritmos desiguales, también en función de cómo se ha ido desarrollando la propia estrategia de gobernanza, ¿no? Cuantitativamente, Vizcaya ha desarrollado muchas más, Guipúzcoa menos, pero Guipúzcoa igual ha venido un poquito más tarde, pero ha generado un proceso, ha incorporado, por ejemplo, la validación también, igual que Macunde, con lo cual ha generado otro tipo de procesos. No voy a entrar, está todo en el informe. Y en el ámbito local, lo que comentaba, ¿no?, que sí se ha ido en los últimos años trabajando colectivamente, ¿no?, con diferentes ayuntamientos, cómo se podría aplicar, porque es verdad que a nivel de implementaciones hay dificultades, no solo por recursos, sino también por la propia normativa, o sea, por propia normativa y características de las administraciones locales. Entonces, me quedan 6 minutos. Disculpad el ritmo. Conclusiones. Creo que me he dejado alguna cosilla en medio, pero bueno, da igual, a ver si lo recupero. Primero, hay un gran éxito en la implantación de la evaluación de impacto, como se ha comentado. O sea, realmente se ha conseguido integrar este proceso en el proceso de elaboración normativa, en especial en el Gobierno vasco. Me he olvidado decir que Álava está en proceso de elaboración de las directrices, perdón, sería la diputación que sí lo ha trabajado, pero aún no ha consolidado una normativa y un proceso. Entonces, en los últimos años vemos todo esto, esta consolidación, esta capilaridad, ¿no?, se ha incorporado en los procesos en diferentes grados, y vemos que la evaluación de impacto tiene mucho, tiene un potencial muy importante en implementar la ley. O sea, en realidad lo que ha acompañado en gran medida es a la implementación de la ley. En un sentido positivo y también en un sentido, también es un límite, ¿no? O sea, por un lado nos está indicando que esta ley necesita de herramientas que la refuercen, ¿no? Sigue necesitando, un poco comentaba que no ha quedado, o sea, bueno, sigue necesitando un refuerzo constante, ¿no? Entonces, por ejemplo, hay informes de impacto, informes de verificación que siguen identificando medidas, siguen proponiendo medidas que ya deberían estar identificadas. Con lo cual, o sea, hay aprendizaje muy importante, pero al mismo tiempo es verdad que bueno, que se tiene 10 años la ley y ahí hay unas debilidades, ¿no? Pero es verdad que nos ayuda mucho a concretar medidas concretas en todos los ámbitos. O sea, es muy distribuye, ¿no? Extiende la implementación de la ley. Está muy integrado en el marco más amplio de gobernanza, ¿no? Con todos los instrumentos, la formación ha sido muy importante, el acompañamiento, el papel de las unidades. O sea, es un modelo muy, muy compacto, muy, muy orgánico, de alguna manera. Y ha sido una herramienta fundamental para transmitir este análisis y reflexión sobre contenidos a todos los agentes. En diferente grado, porque hay diferentes ritmos, diferentes departamentos han tenido más o menos, bueno, a veces incluso dependiendo de las direcciones, dependiendo mucho de la sensibilidad, dependiendo de los temas que son más o menos fáciles, pero es un avance constante, ¿no? En cuanto a límites, no estamos aún en un momento de desarrollo sistemático por todo el mundo, todos los agentes en todos los procesos. Hay diferencias, no se cumplen todos los procedimientos, aunque cada vez más se va ajustando, pero aún faltaría mejorar circuitos internos, ¿no? En ocasiones se producen, de hecho, como cortocircuitos en los aprendizajes institucionales porque falta ajustar, por ejemplo, el informe de verificación, a quién lo recibe, ¿no? O sea, la evaluación de impacto es un instrumento muy potente para generar análisis de políticas con perspectiva de género, pero no siempre este análisis lo hace quien lo debería hacer o llega a quien debería llegar. Entonces, a veces, ¿no? Y ahí entran
aunque sean los promotores de la norma, pues hay personal político, hay personal técnico, hay servicios jurídicos, ¿no? Y aquí en toda esta, digamos, todos estos actores seguimos necesitando aún un poquito más de articulación. Es un modelo indiferenciado. Con esto quiero decir que las mismas directrices se aplican para una normativa muy técnica, para una ley muy extensa, lo cual no es que sea, o sea, simplemente lo, o sea, no es que sea negativo, pero es verdad que para los grandes proyectos ahí falta seguramente una atención específica, ¿no? Y a veces para normativa muy técnica es muy difícil aplicarlo porque realmente el personal que lo hace se rompe la cabeza y dices, bueno, es que igual la normativa de los, no sé, de los estacionamientos de personas con discapacidad, no sé dónde, no sé. Entonces aquí hay un poquito, se podría ajustar un poco más, ¿no? Y sobre todo garantizar que cuando hay proyectos grandes, ¿no? Tiene un recorrido de análisis suficiente y desde el inicio, ¿no? O sea, seguimos necesitando ir un poquito más antes aún, ¿no? Aunque ya están desde el inicio, pero un poco desde cuando se piensa. Lo que comentaba antes de que se sigue necesitando un impulso sostenido de formación, la formación ha sido muy importante, pero se sigue reclamando y aparte uno de los elementos que salía era que la formación es clave para entender, para que se entienda el para qué. En el momento en que se entiende el para qué, entonces hay un clic y es cuando realmente se genera transformación, ¿no? Entonces, y se destacaba la formación como el elemento clave también por el tipo de formación, también por el proceso de acompañamiento que se ha realizado. Y aquí el gran reto, bueno, el gran límite, 2 minutos, bien, es el tema de la capacidad de transformación, ¿no? Que un poco ha ido saliendo antes y sigue saliendo. Se ha conseguido incorporar los procesos de evaluación de impacto, se han conseguido incorporar muchísimas medidas de igualdad. La pregunta es qué tan transformadoras son. O sea, ¿hasta qué punto incorporamos medidas, ¿no? Digamos, en la literatura lo hablan del integracionismo o el cambio de paradigma, ¿no? ¿Hasta qué punto vamos incorporando cláusulas de participación, cláusulas de contratación, etcétera, que no consiguen modificar realmente las bases de la política, ¿no? Y aquí esto es una pregunta abierta, o sea, ¿hasta qué punto, si vamos acumulando, vamos mejorando, conseguiremos cambiar paradigma o al final hay que hacer un paso más y repensarlo desde otro lado, ¿no? Además, no digo en lugar de. Entonces, por ejemplo, aquí hay una lógica, una tensión entre el propio modelo y también este vínculo tan directo con la ley. Todo lo que son medidas concretas se han incorporado muchísimo, todo lo que es repensar la política es mucho más complicado porque a la administración pública le cuesta pensar a nivel de evaluar, conocer qué es lo que hace exactamente, a qué efectos tiene lo que hace, o sea, incluso faltan información, ¿no? Entonces, esta lógica más de análisis de políticas es algo que es lo que va a permitir ir avanzando, que ya se está desarrollando, pero avanzar un poquito más, ¿no? Entrar más en el diagnóstico y no tanto en el pronóstico, ¿no? O sea, en las medidas concretas. Hay una visión del género también mucho como categoría, con una visión cuantitativa en el sentido, ¿no? Participación de las mujeres, pues presencia, ¿no? De numérica. Más que en el género como procesos de diferenciación y de. Y eso también conectaba con el tema de la interseccionalidad y las diferenciaciones, ¿no? O sea, cómo. Y eso es muy complicado, porque si tú estás como personal de otro sector, o sea, ya bastante te cuesta. Vale. Te cuesta cómo aplicarlo, como para además hacerlo desde una perspectiva dinámica y de verdad. Retos, sostener la consolidación, o sea, seguir informando, seguir consolidando, seguir la articulación. Y evitar esta tecnocratización o rutina, ¿no? Que no sea solo cumplir la letra, sino también el espíritu que permita cambiar la agenda. Y lo otro, pues nada. Por favor, termina. No necesitamos estresarnos tanto con esto, pero en cualquier caso os agradezco mucho el esfuerzo de condensarlo, porque ahora es cuando vamos a tener posteriormente la posibilidad de entrar, si queréis, en los detalles de lo que haya quedado. Muchísimas gracias por este enorme trabajo. Has dejado, además, para el final casi una pregunta abierta, que creo que nos va a venir muy bien para enganchar después sobre ella, hasta qué punto tenemos que seguir, además de integrar, qué más podemos hacer para que contribuya a transformar realmente. Vamos a ir a conocer la tercera de las evaluaciones,
la cuarta de las evaluaciones realmente, porque ya hemos pasado también por esta valoración más cualitativa inicial, y vamos a hacerlo ahora de la mano de Lourdes García del Olmo, aplicación de cláusulas para la igualdad en contratos y subvenciones. Ella participa hoy en nombre de Enred Consultoría. Además de Lourdes García del Olmo, son Ángel Sellé Alonso, Almudena Pérez Bizán y Rocío Carmona Fernández. Nuevamente espero no haberme olvidado de nadie, que sería algo terrible. Es licenciada en Psicología por la Universidad Complutense de Madrid. La trayectoria inicialmente en el sector público, responsable técnica de proyectos de igualdad de género en el Instituto de la Mujer. Y desde el año 2000 trabaja en el ámbito de la consultoría con distintas empresas e incorporándose a Enred Consultora en 2002. Consultora senior de estudios e investigaciones, desarrollo de metodologías y asistencia técnica en todo el ciclo del proyecto. También diseño y animación de espacios y comunidades online. Una significativa trayectoria en el apoyo y asistencia técnica en proyectos financiados con fondos estructurales y de inversión de la Unión Europea. Y recientemente, además, está llevando toda esta experiencia a otros proyectos, a otros organismos internacionales desarrollados en América Latina. El encargo concreto, la aplicación de las cláusulas para la igualdad en contratos y subvenciones a la luz de esta mirada de la Ley 2005. Lourdes, cuando quieras. Vamos a ver por aquí. Bueno, para empezar, yo me uno a mis compañeras de mesa en los agradecimientos a tanto a Macunde como a las personas participantes en esta evaluación, sin las que el contenido de la misma nunca habría sido posible. Agradezco a Macunde por la innovación, por ser un referente, por ser pionera, por la fluidez en la comunicación con las personas con las que hemos trabajado y por la retroalimentación sabia y respetuosa y sin injerencias al trabajo realizado. Y también agradezco a los equipos por su motivación, por su energía, por la generosidad en compartir tiempos y conocimientos para dotar de contenido al estudio. De todas maneras, todas las personas, no por nombres, pero bueno, por perfiles, tienen un reconocimiento y un agradecimiento específico en la introducción de este estudio. Como sabéis, bueno, pues el objetivo general es el estudio de las cláusulas para la igualdad en contratos y subvenciones de las administraciones públicas vascas. Se persiguieron 5 objetivos específicos. El primero, recopilar las realizaciones de las administraciones en la aplicación de las cláusulas de igualdad, que bueno, trataré al final de mi ponencia si tengo tiempo, y si no, pues se puede dejar, porque supongo que esta presentación se hará pública desde vuestra página web. Analizar y categorizar las cláusulas de igualdad utilizadas en una muestra de contratos y subvenciones que se iniciaron en 2015. Elegimos 2015 porque es el último año del quinquenio que se está evaluando. Conocer las fortalezas y debilidades del proceso de incorporación de cláusulas a partir de las encuestas y de las entrevistas, y evaluar logros y barreras en su aplicación y, sobre todo, en el seguimiento de su ejecución. A partir de todo esto, proponer recomendaciones para la aplicación y el seguimiento de estas cláusulas. El seguimiento, adelanto, que es la debilidad detectada en este estudio. La estructura, bueno, pues responde a típica estructura de estudio, una presentación, unos resultados de análisis documental y de trabajo de campo, las actuaciones realizadas por las administraciones vascas en esta materia, a las que me he referido hace un momento, y las conclusiones y recomendaciones. A esto, yo creo que también es muy importante resaltar, se acompañan ejemplos exhaustivos de las cláusulas y contratos de absolutamente todos los recogidos en la muestra, clasificados ya sea por fase de la contratación o de la subvención, como por una categorización que hemos tratado de hacer y que, bueno, creemos que puede ser interesante. Después hay un apartado de exhaustivo de metodologías y la bibliografía. Pero sí que animo a consultar el primer anexo. La metodología ha sido revisión documental, selección de análisis de contratos y subvenciones, que después explicaré, entrevistas a 13 informantes clave, 12 representantes de los distintos niveles de la administración, 4
cuatro de la comunidad autónoma vasca, del gobierno, perdón. Todas las diputaciones forales estuvieron representadas y también todos los ayuntamientos capitalinos y dos pequeños ayuntamientos, así como entrevistamos para contrastar toda la información a una persona que es un referente no solamente en el País Vasco sino en otras comunidades, que es Santiago Lesmes, como persona experta. Y encuestas informantes clave que ahora ya definiré. Como aquí hay muchas personas, muchas de vosotras tenéis o habéis tenido contacto directo con la gestión de cláusulas, pero es muy posible que otras personas no. Por lo tanto, voy a dar una brevísima pincelada de la conceptualización sobre la que se basa este estudio y así también nos ponemos en situación. Conceptos sobre instrumentos y subvenciones, contratos y subvenciones. Son considerados instrumentos de ejecución de gasto y de desarrollo de las políticas públicas para atender a las necesidades de interés general con criterios de eficacia y eficiencia. Recordemos la palabra eficacia y eficiencia porque después la vamos a retomar para, de alguna manera, hacer un análisis de por qué la contratación persigue en este momento contratar o aquellas ofertas, o sea, sobre todo valora el precio y no el binomio precio-beneficio o costo-calidad. ¿Qué se entiende por cláusulas sociales? Son requisitos y obligaciones de la política social, no olvidemos, aplicados en los procesos de contratación, subvenciones o convenios. En este caso no han podido ser estudiados los convenios porque no nos fue factible acceder a ellos, y con el fin de reducir desigualdad social e impulsar objetivos beneficiosos para la sociedad. Lo que aquí se ha hablado mucho, que es la transformación en las relaciones sociales, y en el caso de la igualdad es conseguir la igualdad, lo mismo, criterios sociales, conseguir la igualdad real entre mujeres y hombres, pero sobre todo en lo relacionado con la transformación de las relaciones de género desigualitarias. ¿Vale? Esto queda claro. La aplicación de contratos con cláusulas de igualdad puede producir, que es precisamente a lo que van dirigidas y a lo que han ido dirigidas las cláusulas que hemos estudiado. Cambios sociales en el desarrollo socioeconómico, en el empoderamiento y la autonomía económica de las mujeres, sobre todo los contratos, las cláusulas de los contratos, salvo si están relacionadas con conceptos relativos a distintos ámbitos de intervención en materia de igualdad, pero las generales van sobre todo dirigidas al empoderamiento y la autonomía económica de las mujeres, es decir, a la empleabilidad, a la calidad en el empleo y a la accesibilidad a él. La garantía de los mismos derechos para mujeres y hombres y la reducción de las brechas de género. Vuelvo a retomar el tema de la transformación. ¿Cuál es la normativa de cobertura? Bueno, pues también un poco para repasar y repasarlo muy rápido, lo ven aquí, el Real Decreto de la Ley de Contratos, la Ley General de Subvenciones, la Ley Orgánica para la Igualdad, la Ley 4/2005, que es la que se está evaluando, y en concreto la más actualizada que regula la inclusión de las cláusulas en el País Vasco es la Ley 3/2016 para la inclusión de determinadas cláusulas sociales en la contratación pública. Y está basada, y por supuesto, el Acuerdo 2008 sobre la incorporación de criterios sociales que obliga a la Administración de Gobierno Vasco a implantar cláusulas sociales a la Administración Central, así como a sus organismos autónomos. También tenemos otra normativa de obligado cumplimiento, que son las normas forales que cada Diputación ha diseñado para este cometido, y las instrucciones que se obligan, las normas forales obligan a las instituciones y organizaciones de administración pública de los territorios, mientras que las instrucciones pueden obligar o a un área concreta o a la propia diputación. Lo mismo ocurre con los acuerdos e instrucciones circulares municipales, que son las que desarrollan la obligación por ley en el ámbito interno de la organización.
Vamos a ver, vamos a estudiar ahora cómo han sido los contratos de la muestra del estudio. Bueno, pues los contratos han sido 55 pliegos de contratos, 50 bases reguladoras de subvenciones en concurrencia competitiva, y lo que tratábamos de hacer es seleccionar con criterios de representatividad, representatividad de los distintos niveles de la Administración y representatividad tanto de instrumentos de ejecución de gasto y luego también, muy importante, representatividad en ámbitos de intervención. No queríamos caer en el hecho de ir a buscar contratos en las cláusulas donde normalmente se utilizan. No, tratamos de buscar al menos dos ejemplos en función de los criterios de selección de muestra de ya de las categorías utilizadas en las anteriores evaluaciones sobre la implementación de la ley o sobre los planes de igualdad que muy, muy bien ha explicado Elena. Los contratos, bueno, pues hemos estudiado las cláusulas en todas las fases de procedimiento. Repasando un poco, las fases de procedimiento son el objeto, los criterios de admisión, los criterios de valoración para la adjudicación y los criterios de condiciones de ejecución, que son similares tanto en las subvenciones como en los contratos, salvo que cambia el nombre. ¿Qué ha ocurrido aquí? ¿Cuáles son los datos? Pues, aunque quisimos encontrar contratos con esta representatividad por ámbitos distintos de intervención, lo verdaderamente que encontramos fue que sí encontramos fácilmente al menos dos contratos por cada uno de esos ámbitos, pero hasta llegar a completar 50, pues la mayoría fueron contratos relativos a servicios, suministros fueron los que menos, perdón, medios, pero obras los que menos, y los ámbitos más abundantes fueron los de intervención, los denominados otros, que ahí hay un pupurri, pero los de intervención social y servicios sociales en un 20%. Los contratos que incluían cláusulas en el objeto fueron el 20%. Los de solvencia técnica ya bajan al 5%. Esto es porque la ley es bastante restrictiva en esto. La ley de contratos dice que para que haya cláusulas en la solvencia técnica tiene que estar completamente vinculadas al objeto del contrato. Y a veces, pues, para los órganos de contratación e incluso para los órganos que diseñan los contenidos y los objetos de los contratos, les es difícil argumentar esta conexión. También hay de lenguaje no sexista, actuaciones de igualdad, es decir, aquellas propuestas que no incluyan lenguaje no sexista o actuaciones no pasarán a la selección. Prohibición de contratar. Fijaros que esto coincide con lo que decía Elena. De prohibición de contratar, en los 50 contratos que hemos obtenido, no hay cláusulas de este tipo. ¿Por qué? Porque ninguna administración y ningún órgano de contratación tiene capacidad de incoar un expediente de sanción. Es decir, tú lo puedes pedir ¿para qué? Pues para sensibilizar a las organizaciones, pero en el momento que una organización presenta un certificado de que no está incursa en un procedimiento de sanción y no hay elementos por parte del organismo de contratación para comprobarlo, no, esto no se puede hacer efectivo. Entonces, no hay prácticamente empresas que ocurre, en las que ocurra esto. Mientras que sí, fijaros la diferencia con subvenciones de prohibición para concurrir el 78%. ¿Por qué? Porque en subvenciones hay dos posibilidades de prohibición para concurrir. Una, no estar incoado, no estar en un proceso de sanción, pero hay otra, que es que un órgano responsable de gestionar los trámites de subvención sí que puede ver por las escrituras de constitución que una organización a lo mejor esté incurriendo en discriminación de su personal, porque todo su personal pueden ser hombres, o porque a lo mejor la temática sobre la que trabaja incide negativamente en las relaciones de género. Entonces, eso sí que se puede hacer efectivo. Por eso tenemos este criterio, ¿vale? Luego, de valoración hay un 16% en contratación, mientras que en subvenciones hay un 66%. Esto también tiene que ver con la restricción de la norma. Y de condiciones de ejecución hay un 82%. ¿Por qué? Porque la ley, el artículo 22 de la ley 2005 de igualdad, sí que habla de las posibilidades de incluir condiciones de ejecución en los contratos.
Es mucho más fácil, es mucho más flexible hacer una conexión entre el objeto del contrato y estas cláusulas. ¿Por qué? Porque se valora, no solamente se valora la relación directa con el objeto del contrato, sino se valora que, la ley te lo permite, que tú puedes evaluar cómo es la producción del servicio o de la obra que tú estás contratando. Y detrás de esa producción hay una empresa y detrás de esa empresa hay un personal. Y entonces se valora que ese personal encargado, por supuesto, de ese servicio esté contratado en unas condiciones y en una calidad de empleo básica que son las determinadas por estas cláusulas, ¿vale? O haya una posibilidad de, si hay que contratar a una persona, se pueda contratar a una mujer. Esto queda claro. Sin embargo, en la obligación de subvenciones hay menos. Luego, fijaros que los contratos que tienen ambas cláusulas son 7%, mientras que cláusulas de obligación y valoración en subvenciones hay un 42%. Bueno, voy a repasar así brevemente. ¿Voy bien de tiempo? Si no, me paso. Ah, vale. Bueno, esto sí que os lo dejo, porque sí que he recuperado algunos ejemplos de cláusulas concretas de objeto con enfoque. Bueno, vamos a hacer los de los contratos y nos pasamos las de las subvenciones. Por ejemplo, vemos que un contrato de la Comunidad Autónoma Vasca, en el objeto ha dicho contratación de un servicio de producción de contenidos audiovisuales y retransmisiones en directo con perspectiva de género. Fijaros que un objeto que podría ser bastante genérico, para de alguna manera garantizar la legalidad del resto de las cláusulas, han incluido con perspectiva de género. Y ya con eso, ya estás favoreciendo a que el proceso no incurra en principios, en no respetar principios de transparencia o principios de publicidad o principios de igualdad de oportunidades entre las empresas licitantes. Esto es muy importante para que lo tuvierais claro. Luego, de admisión, pues que haya un plan formativo para el personal a su servicio, especialmente en materia de víctimas de violencia machista e igualdad entre mujeres y hombres. Este contrato no lo he verificado, pero seguramente que para tener este criterio de admisión, seguramente que el objeto de contrato era algo que tuviera que ver con servicios, por ejemplo, para víctimas de violencia de género, que normalmente, claro, la empresa con la que quieres contratar tiene que tener esta experiencia. ¿Por qué? Porque como administración pública buscas no solo el mejor precio, sino la calidad, es decir, responder con satisfacción a las necesidades tanto de hombres y mujeres. ¿Criterios de valoración en la adjudicación? Este también es interesante porque en principio podría ser neutro y sin embargo ya la propia administración dice no. Yo quiero torneos para deportistas con licencia federada, ¿sí?, y valoran hasta 15 puntos que la promoción se haga de las disciplinas de categoría femenina y o de menor grado de implantación. Es una cláusula inteligente del Ayuntamiento de Donosti. Y luego ya, pues, criterio de condiciones de ejecución, que son las que más abundan, es la empresa contratista de más de 250 trabajadores. Aquí lo que está incidiendo es que en una obligación, oiga, es que no, ahí no estás incurriendo en igualdad de oportunidades, es que esta empresa tiene que tener eso sí o sí, porque por ley lo tendría que tener. Bueno, paso los ejemplos de subvenciones, que serían en esta línea. ¿Por qué hay más incidencia en las cláusulas de subvenciones? Los temas elaborados para las subvenciones muestran más potencialidades para la adopción de cláusulas de igualdad. En principio, sí, porque además por nuestros estereotipos de género pensamos las subvenciones, conceptos sociales, etcétera. Sí, pero ¿qué pasaría si estuviéramos más en profundidad aquellas subvenciones que se dan a empresas para que inviertan en I+D+I? ¿Hay cláusulas de género en estas? ¿En las otras? ¿En las que tienen que ver con incidencia en colectivos más vulnerables, en situación de vulnerabilidad? Sí, pero en esos temas posiblemente, como hemos visto antes, no son los temas en los que surgen a la hora de obtener al azar ciertas subvenciones. Mayor sensibilización, formación y experiencia en igualdad del personal que gestiona subvenciones, por lo mismo, porque entendemos que se dedican más a los intereses, a promover proyectos de interés social. Y la presión, esto también es importantísimo, la presión del sector empresarial para una aplicación moderada de las cláusulas es mayor que la ejercida en el tercer sector. Aquí ya alguien me hablaba del miedo que tienen algunas administraciones a tener
un proceso desierto. ¿Por qué? Porque las empresas a lo mejor no cumplen con ciertos criterios de igualdad. La normativa en la contratación es más restrictiva, que ya lo he explicado anteriormente, y el mayor peso económico que supone la inversión en contratos, en el caso de ocasiones, juega a favor de atender de modo particular las cláusulas sociales. Cláusulas sociales, una reflexión que quería recoger de una de las entrevistas. Es esencial interiorizar y transmitir el mensaje de que la inclusión de cláusulas de igualdad es legal, responde a una demanda social, su aplicación, esto es fundamental, es posible y genera beneficios. Volvemos otra vez a la búsqueda de la mejor oferta económica que produzca unos mayores beneficios. Concienciar de que el fin no es la prestación de los servicios al mejor precio, sino la mejor calidad. Bueno, eso también consideramos que puede ser bueno, interesante, que es cómo hemos clasificado los contenidos de las cláusulas. Los hemos clasificado en estructurales. Estructurales que equivale a lo que se ha dicho aquí, que es las transformaciones de género. Aquellas que inciden en las transformaciones reales de género, en las estructuras. Las estructuras que tienen que ver con las relaciones laborales, que tiene que ver con los cambios en nuestro inconsciente colectivo, que también se ha hablado, los estereotipos de género, las relaciones de poder, etcétera. Y luego, los procedimentales, que son las que más abundan. Diagnóstico de necesidades, servicio incluyente, es decir, el enfoque de género. Y las que más abundan son las que también se ha dicho aquí, las instrumentales. Las instrumentales es con qué. Se utiliza el lenguaje no sexista, se utiliza equipos con experiencia, se utilizan equipos paritarios, que eso no significa que se asegure el enfoque de género. Se utiliza los datos desagregados. Los datos desagregados parece que es peccata minuta, pero sin estos datos desagregados nunca podremos tener diagnósticos que nos identifiquen las necesidades reales de nuestra población, las necesidades de hombres y mujeres, y nunca podremos dar servicios de calidad si no garantizamos que se responde con criterios de satisfacción a esas necesidades. Aquí, bueno, ejemplos. Las encuestas, fijaros que llegamos a 162 contactos y nos contestaron 75 encuestas, 56 mujeres y 19 hombres. También es verdad que, fijaros, el nivel de participación de los hombres fue bastante alto, teniendo en cuenta que fueron 30 los que se contactaron. 66 fueron técnicas de igualdad, 16% son técnicas, son personal técnico de áreas de intervención, los que detectan la necesidad, los que diseñan el objeto, y 18 son los que se encargan de iniciar y tramitar el expediente, es decir, órganos administrativos de contratación y también órganos jurídicos, ¿vale? Porque son los que se encargan en determinar si esas cláusulas con los que se tienen que pelear normalmente las agentes de igualdad para eliminar algunas de las barreras que a veces son legales de verdad y a veces son barreras inconscientes y de conocimiento, de formación, etcétera. La percepción favorable y muy favorable del posicionamiento del personal está en un 60%. Yo aquí, de la Administración Pública, aquí lo que quiero es romper una lanza por lo que hoy se ha visto aquí, ¿no? El gran apoyo del más alto nivel de la Administración Pública Vasca en este tema, en la temática de la igualdad y en todos los ámbitos en los que se puede intervenir. Entonces, bueno, me gustaría ver que esto es un ejemplo de que esta percepción favorable responde a una realidad. Las mujeres son más críticas que los hombres y también es más crítico el personal técnico, siendo el personal involucrado directamente en la tramitación quien es menos crítico. Información y documentación. La información y la documentación se destacan como el mejor instrumento para la inclusión de cláusulas. El conocimiento sobre orientaciones y regulaciones se ha mencionado en el 73%, pero fijaros, se menciona esto, pero luego en reto se dice que hay que seguir profundizando en este conocimiento. Es unánime el papel impulsor y asesoramiento tanto de Emakunde como de las técnicas de igualdad. Esto también me gustaría reflejarlo para muchas veces, aunque tengamos esos impulsos y esas energías, a veces, pues claro, nos frustramos porque no vemos
avances que sí que con estas evaluaciones se ven, pero en el día a día es como ver crecer un bebé, ¿no? Parece que nunca crece, pero pasan los años y tenemos un niño que ya prácticamente, entre comillas, está entrando en el bachillerato, una niña. El 84% de las mujeres piensa que la igualdad está relacionada o muy relacionada con el ámbito de intervención para el que trabaja, siendo los hombres los que contestan en menor medida. Esto es un poco lo que viene a corroborar que hay veces que personas que trabajan en distintos ámbitos a los que tradicionalmente se han incluido las cláusulas tienen esa ceguera al género que hay que seguir trabajando para poner esas gafas de moradas. Las técnicas de igualdad indican que es el 100%, o sea que absolutamente en el 100% de los ámbitos de intervención es pertinente la inclusión de la igualdad. Y yo estoy completamente de acuerdo en eso. Ya sea como usuarias de los servicios o ya sea como personas que van a producir esos servicios. Entonces siempre, siempre va a ser pertinente. Bueno, acerca del seguimiento, que esto es el caballo de batalla y sin el cual todas estas cláusulas se pueden, en un futuro, está muy bien hasta donde hemos llegado, ha sido un nivel, hemos evolucionado, pero ahora ya nos tenemos que poner a saco con el tema del seguimiento. Quizá en los criterios, dice una persona, quizá en los criterios muy específicos sí se realiza el seguimiento, es decir, cuando se hacen carreteras, por supuesto que se hace el seguimiento de los kilómetros, por supuesto que se hace el seguimiento de cuántos coches o cuántas personas se están beneficiando de estas líneas de comunicación. Sin embargo, las cláusulas de igualdad todavía hay que trabajar, todavía siguen estando en segundo plano. Y esto yo creo que es algo común. De hecho, por ejemplo, cuando se valoran las cláusulas de igualdad, la valoración puede llegar a ser un 5% y a veces se comparte con otras cláusulas sociales e incluso con la cláusula del lenguaje, del idioma del euskera. Es decir, que al final la igualdad y a veces se comparte y no se especifica cuánto de cada uno se puede dar a esta valoración. Bueno, continúo porque si no, ¿cuánto me queda? Pues tenemos 5 minutos, vale. Como mucho. Vale, pues las barreras han sido ausencia de modelos de inspiración y formación, es decir, tenemos... Yo creo que tenemos mucha formación, pero quizás a lo mejor lo que más se demandaría sería los intercambios de experiencias, ver qué están haciendo otras personas, porque a veces nos dejamos llevar por las inercias y no el día a día no nos deja ver, es decir, el bosque no nos deja ver el total del paisaje. La dificultad del posterior seguimiento, el desconocimiento de la cobertura de la normativa, la falta de voluntad técnica. A veces, bueno, esto es en aquellos ámbitos que hemos dicho que todavía hay cierta... Yo diría que ya no ceguera, a lo mejor lo podría decir cierta miopía. Con unas gafitas a lo mejor se soluciona. Falta de voluntad política o de cargos políticos, un 25% no es mucho, teniendo en cuenta bueno que el impulso político es fundamental. Y luego esto, el temor al que el contrato se quede desierto y a veces pues ahí... Hay una lucha entre los órganos de contratación y los técnicos encargados de la intervención, el personal técnico. Factores de impulso, sustento jurídico. Ya hemos visto que es clarísimo. Yo os puedo asegurar que absolutamente todos los organismos que hemos estudiado tienen un ámbito de cobertura jurídico, ya sea por instrucciones, ya sea por acuerdos, ya sea por normas, absolutamente. Entonces, eso es muy interesante. Es curioso que sea el 51% porque realmente de los grandes organismos de la Administración Pública todos lo tienen. El compromiso institucional, bueno, y además la ley, fijaros, la ley de igualdad se publica, es completamente transparente y obligado cumplimiento. El personal técnico sensibilizado y motivado, las tareas de sensibilización y transmisión de conocimientos y procedimientos y guías. Esto, para esto también me gustaría destacar la página web que tiene a la disposición de todos los agentes y las agentes Emakunde en esta materia. Acerca de los beneficios, una reflexión. La gestión pública no solo ha de priorizar la mejor oferta económica, sino que ha de vincular soluciones para reducir brechas de género y alcanzar altas cotas de igualdad. Beneficios, bueno, la eficacia. Son eficaces el 84% porque tienen un carácter ejemplificador y de efecto multiplicador. Aquí se ha visto con las evaluaciones que cada vez más se está capilarizando el tema de la igualdad.
También se ha visto que cada vez más son más comprometidas, independientemente de que todavía queda un poco, y que se llega más a la respuesta de necesidades de mujeres y hombres. Sin embargo, son eficientes en un 5%, un 4%, fijaros, es muy poco, pero por la ausencia de seguimiento. Las limitaciones de la norma son menores de las que parecen. Vuelvo a decir lo mismo, hay que, de alguna manera, motivar a las personas a pensar que son fáciles y, además, no son costosas. No, incluso pueden producir un beneficio económico. La aplicación de las cláusulas no ha de ser considerada como un fin. Esto también es muy importante. O sea, muchas veces se confunde el cumplimiento de la ley. Bueno, yo ya tengo aquí las cláusulas, ya estoy cumpliendo la ley, yo aplico cláusulas. Y esto, las administraciones que tienen seguimiento de estas cláusulas, fundamentalmente lo tienen basado en cómo se está desarrollando la instrucción, la norma foral, cómo se está aplicando las cláusulas, no qué impacto se está produciendo, que ese es el siguiente paso. Bueno, los avances lo voy a dejar para tal. La ejecución, pues bueno, como veis, es muy importante. Casi todas las organizaciones han empezado a trabajar a partir del acuerdo sobre la incorporación sobre criterios sociales y ambientales de la comunidad autónoma de Euskadi. Y a partir de ahí, 2010 empieza a trabajar Álava, 2013 Vizcaya y Guipúzcoa también empieza a trabajar en 2010 con diferentes niveles de desarrollo. En este momento me atrevería a decir que quien más ha avanzado la administración, todas, de verdad, además es que no hay procesos perfectos, todos tienen partes más positivas, partes menos positivas, pero todas tienen mucho de lo que aprender, por lo tanto yo les animo a compartir las experiencias. Pero sí que diría que la Diputación Foral de Gipuzkoa sí ya está trabajando en el marco de sus grupos de coordinación en establecer procesos claros de seguimiento, de evaluación del impacto de estas cláusulas y de la verificación. Recomendaciones. Bueno, esto es un decálogo y ya acabo. Determinar las brechas de género sobre las que incidir y fijar prioridades. Por lo tanto, es muy importante siempre lo que hemos dicho antes, los datos desagregados por sexo, los diagnósticos y la justificación clara. Como decía también mi compañera, hay veces que se hacen medidas, incluso con un diagnóstico, que no encuentras para nada indicadores que justifiquen esas medidas, porque o no hay medidas o no se ha hecho adecuadamente. Diversificar las cláusulas para que incidan en las brechas de género, en las ya tan explicadas transformaciones de género. Detectar necesidades de formación especializada o sectorial, también, o sea, ya no lo general. Involucrar en la formación a la totalidad de agentes, reforzar el papel de las técnicas de igualdad y de las comisiones creadas. Yo creo que es más a través de la visibilización de ese papel, ¿no? Y que verdaderamente se las respete como organismos de consulta y de asesoramiento. Habilitar espacios de intercambio a través de los distintos ámbitos y sobre todo de las unidades de coordinación, conseguir que la igualdad sea una variable de primer orden en todas las áreas y luego ya, pues, tres recomendaciones claras. Desarrollar sistemas de verificación con recomendaciones precisas y herramientas y dotar, bueno, esto se quedaría en papel mojado si no hay recursos humanos y presupuesto para este seguimiento. Y ya, pues bueno, como última recomendación, quizás uno de los desarrollos de la ley podría ser el seguimiento de cláusulas. Y con esto, muchísimas gracias por la escucha, muchísimas gracias por la atención y nada. Y seguimos charlando. Muchísimas gracias. Gracias.